El Gobierno de Extremadura ha realizado un desembolso de medio millón de euros destinados a su plan de memoria histórica. Con este dinero se van a subvencionar investigaciones de la guerra civil y el franquismo. Por supuesto, ni se van a investigar los crímenes cometidos durante la Segunda República ni los atentados de ETA. En estas estamos, hay que echar ya a esta gentuza y cortarles el grifo porque la historia no debe de estar en manos de ninguna ideología ni estar al servicio de los políticos de turno.